Y que hace 24 años que empezamos a bailar, sí. Hace tanto tiempo ya no nos acordamos. Ahora sale todo muy bien, hay mucha gente, pero sí, empezamos ensayábamos como podíamos. Empezamos 12 chicas y bueno, un grupo de niñas. De niñas. 10 niñas o así, 8 niñas. Nuestras madres empezaron a... Nuestras tres madres pues empezaron a enseñarnos. Claro, empezaron a liar a las hijas. Y se recorrieron las casas buscando gente que tuviera piñorras para bailar. Gracias a esto hemos recuperado también el traje nuestro, el traje tradicional, la piñorra. Antes estaba guardada en los baúles o en los armarios, sin embargo, no en todas las casas. Y ahora se hace piñorras, bueno, a las niñas les hacemos piñorras pues desde que son pequeños. Ahora se baila desde... El primer año fue el único año que lo hicimos con un grupo de gaiteros de Soria, pero desde entonces ya siempre aquí, que lo tradicional es bailar la jota con gaiteros, pero en Covaleda es la banda, como habéis podido ver. Y ese fue el problema del primer año, que vino un grupo de Soria, no habíamos ensayado con ellos y ellos tocaron diferente a como nosotros lo habíamos aprendido y entonces nos paramos el grupo de 12 y salió un desastre. Pero bueno, la experiencia no fue tan mala porque 24 años después seguimos repitiendo, cada 11 de agosto seguimos repitiendo, o sea que... Hemos ido mejorando con el tiempo y aumentando el número. Y aumentando bailes también. Y aumentando bailes también, sí. Y la edad. La edad también, los 24 años han pasado para todas. De 16 Pero muy bien, ¿eh? Los llevamos muy bien. Lo llevamos perfectamente. Estupendamente.